Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. Hoy me encuentro en el hermoso Palacio de Belvedere y desde aquí te quiero contar algunas cosas que ustedes me estaban preguntando en mis redes sociales sobre todo eso que he estado aprendiendo de haber vivido acá, de haber emigrado a Austria. ¿Qué he aprendido? ¿Cómo he evolucionado yo como persona y si realmente ha valido o no la pena? Hace un tiempo les hice un video al respecto de esto, pero se los quiero actualizar porque creo que acá la vida cambia muchísimo y tengo mucho que contarles. Comencemos. Una de las cosas que he aprendido de vivir acá es que realmente cuando uno emigra, el currículum que uno trae muchas veces no es tan bueno como uno cree en sus países. Realmente acá toca aprender todo desde cero, evolucionar desde cero, una nueva carrera, un nuevo idioma y muchas cosas. Y he aprendido que realmente uno es capaz de hacer más de lo que uno mismo se imagina. He tenido que enfrentar muchas cosas y creo que el emigrar me ha enseñado eso, a confiar en mí, a darme cuenta que puedo hacer más de lo que creo y que lo puedo lograr. Yo he tenido que postularme muchísimas veces, por ejemplo, a embajadas, me postulé siempre hasta que logré un cargo. Hay muchas cosas, el tema de trabajar en el área legal, por ejemplo, también me postulé mucho y nunca me tomaban hasta que un día me dijeron sí. Y eso, esa constancia es lo que más he aprendido de emigrar. Realmente uno cuando lo tiene todo fácil no se da cuenta que podrías tener más si te esforzaras un poquito más y la comodidad a veces te hace estancarte. Pero bueno, emigrar sí que me ha hecho salir de mi comodidad y he aprendido esto. Otra de las cosas que también he aprendido es, por ejemplo, hablar alemán y aprender inglés. Yo claramente en mi país no hablaba ninguno de estos idiomas y aquí lo he ido aprendiendo, he hecho cursos y he aprendido también a ahorrar muchísimo para poder así pagarme los cursos, poder estudiar. Y otra cosa que también he aprendido es que uno realmente agarra tiempo para todos. En mi país yo mi tiempo libre lo invertía, por ejemplo, en ir a fiestas, encontrarme con mis amigos y esto. Pero acá cada minuto vale y he aprendido a administrar mi tiempo muy bien. Por eso estudio, trabajo, tengo otro trabajo, dos trabajos, hago muchísimas cosas y cada minuto para mí vale mucho. El quedarme durmiendo hasta tarde, el salir con gente, quedar con gente, tiene que ser algo muy importante porque en realidad sé que mi tiempo y día vale mucho más y tengo que aprovechar al máximo el vivir aquí. Y es por eso que, bueno, pienso si es importante para mí salir ahí o no y así para poder invertir mi tiempo mejor. Otra cosa que he aprendido acá es a valorar mucho a mi familia. Claramente yo en Venezuela ya era muy familiar, amaba a mi familito, pero es que el tema de la familia cuando emigras y en mi caso que no los he podido ver más, realmente se hace cada vez más importante el hablar con ellos, estar siempre en contacto, así sea a través de WhatsApp, porque me ayuda a conectarme con mi gente. También he aprendido que mi país es hermoso, sí, pero no es el más hermoso del mundo. Ahora que vivo en Austria, tengo la oportunidad de viajar a Francia, a Italia, países muy cercanos por 30, 40 euros en un vuelo porque es muy barato. Y he descubierto que todos los países son hermosos, que mi país es hermoso 100%, pero que hay mucho por descubrir, créanme. Y que la gastronomía de Venezuela y Latinoamérica es demasiado rica, pero créanme, cuando lleguen a España, lleguen a Italia y conozcan esa gastronomía, van a decir, bueno, mi país hace buena comida, pero acá no se queda atrás. Y así es como empiezas a abrir tu mente. Creo que a veces somos muy nacionalistas en nuestros países y creemos que somos lo mejor de lo mejor, como decimos en Venezuela, la última pepsicola del desierto. Sin embargo, cuando emigramos nos damos cuenta que también hay mujeres hermosas en otros países, que también hay otra gastronomía hermosa y lugares muy bonitos y que en realidad somos ciudadanos literalmente del mundo, no de un país nada más. Y así es como empiezas a abrir tu mente y a expandir y querer conocer otras culturas, que ha sido mi caso particular. Otra cosa que he aprendido es a crecer. Yo desde los 15 años emigré a Caracas, yo soy de Maturín, y vivía sola en Caracas, luego con mi tía, luego con mi hermano, pero ya no era con mis padres. Y desde muy chiquita yo vivía sola. Sin embargo, emigrar a otro país donde nunca vas a poder viajar a 2 horas y encontrar a tu familia, y por lo menos como latinos, que tenemos Latinoamérica del otro lado del continente, la verdad, maduras y creces de una forma que no te imaginas. Aprendes a que tú puedes hacerlo todo y que realmente solo te tienes que organizar. En este país he aprendido a organizarme muchísimo en todo lo que voy a hacer. Algo que yo en Venezuela no veía tanto era, por ejemplo, me gradué, bueno, cuando me gradué trabajo, pero es que acá no puedes decir cuando me gradué trabajo, es que estás estudiando y ya tienes que hacer el plan de lo que vas a hacer cuando te gradúes, porque son países en los que realmente todo se debe organizar hasta con un año de anticipación
como mínimo. Y tú ves en los calendarios, en la universidad, en todo, postúlese un año como mínimo, todo es así. Entonces tu vida tiene que estar planeada con mucho tiempo porque acá los trámites duran muchísimo. Y esto me recuerda otra cosa que he aprendido, y es que la burocracia no solo existe en nuestros países. Acá, créanme que el tema burocrático para solicitar una visa, un permiso, lo que sea que vayas a solicitar, un cupo en una universidad, por ejemplo, se lleva mucho tiempo. Así que es algo que pasa en todas partes del mundo, eso también lo he aprendido. Y es cuestión de organizarte muy bien. Por otro lado, mis amores, otra cosa que he aprendido es que algo que yo creo que nadie habla por acá, y es el tema de los celos, de ser insegura como mujer y todo esto. En mi país yo estaba un poco traumada porque la gente siempre me... pensé que era un perro. La gente, amigos así cercanos, siempre me recordaban que es que yo soy bajita. Que es que, bueno, en Venezuela lo cool es cuando eres blanquita, ojos verdes, qué sé yo, cosas así, estigmas, tienes que estar operada, tienes que ser alta, no sé qué. Y yo a veces era muy acomplejada en mi país. Cuando emigré acá y me di cuenta que habían países como, por ejemplo, el curso alemán, habían chicos de Bosnia que me quedaban viendo y yo decía como que, ¿qué? Y una chica de Bosnia que estaba en el equipo me dijo, Jesse, lo que pasa es que en mi país todas son altas y les gustan a ellos, por eso todo lo opuesto a las chicas bajitas. Y así me di cuenta que realmente todas esas cosas que tenemos en nuestros países, a veces como conceptos de belleza o cosas definidas, en otros países puede ser más bien todo lo contrario. Acá, por ejemplo, las chicas que son más operadas y eso, no gustan tanto como las chicas naturales. Entonces tú dices, wow, ¿cómo es posible que antes yo vivía acomplejada por estas tonterías? Y otra cosa, chicos, que también tiene mucho que ver con esto, es el tema de todo esto de que, bueno, yo en mi país, por ejemplo, el hombre me tiene que pagar todo y me tiene que abrir la puerta, que eso ya es caballerosidad, eso es diferente, pero lo llevamos a extremos muy grandes. Y en este tipo de cultura, tú aprendes de estas culturas que realmente el hombre y la mujer cumplen un rol igualitario en la sociedad y que ambos deben aportar de la misma manera, ambos deben comportarse de la misma manera si queremos vivir en paz y progresar. Y es por eso que por lo menos acá en Austria yo he aprendido a que si yo voy en grupo de amigos no tengo que esperar que los hombres sean los que me paguen todo. Yo pago lo mío, ellos pagan lo suyo. Si ellos me lo quieren pagar es diferente, pero no espero que los hombres sean los que a mí como mujer me mantengan. Yo no sé si ahora hay hombres que me están viendo que dirán, ah, bueno, es que yo estoy acostumbrado a que se lo tengo que dar todas las chicas, por ejemplo. Te comento que acá no funciona así. Y a veces incluso llega a extremos que hasta en cosas como gente adulta, por ejemplo, me pasó en el metro. Vas en el metro, una persona adulta en mi país, tú le debes sí o sí dar el puesto. Acá sucede que muchas veces tú le quieres dar el puesto a una persona adulta y te dices, hey, no, yo todavía estoy lleno de salud. Es lo que te dan a entender con el comportamiento. No, no, gracias, no te pares. Y son viejitos y van ahí. Van con bolsas al mercado, me pasa con mis vecinos, los quiero llevar, me dicen no. Porque no lo ven como un acto de caballerosidad o de buena bondad, lo ven como algo que no es necesario, a menos que de verdad sea una persona que lo necesite. Así que bueno, mis amores, estas son algunas cosas de las que he aprendido viviendo en Austria. Si quieren saber más sobre cosas que he aprendido acá, pueden ver dos videos que ya tengo acá en mi canal del año pasado, en donde les comento más cosas como a nivel profesional, otras cosas como tips de lo que he aprendido viviendo acá. Esto es un plus que les quise dar en un video extra, porque es un día muy bonito, empezando casi el verano en Viena. Espero que se encuentren súper bien. Recuerden seguirme, mis amores, en todas mis redes sociales, hasta en TikTok, estoy muy activa por ahí, mis dos Instagram. Y si requieren asesoría personalizada para su trámite migratorio acá en Viena, pueden escribirme a través de este email, porque también trabajo en un bufete de abogados. Si está en otra parte del mundo, también damos asesoría online. Así que acá hay para todos, mis amores. Ustedes contáctenme, que ahí les voy a responder. Los quiero mucho. Recuerden seguir adelante con sus sueños siempre, porque creo que eso es lo único que yo diré cuando esté viejita. ¿Lo hice? ¿Lo quería hacer? ¿Lo logré? ¿Sí o no? Si no lo logré, no importa, pero por lo menos lo intenté. Nos vemos en un próximo video, mis amores. Hasta luego.